Bienvenidos amigos a Lente de Sebas, yo soy Juan Sebastián Ramírez y este es el primer video que voy a estar haciendo en este canal, así que les invito a que se suscriban, vamos a hacer muchas noticias y rumores sobre todos los productos de video y también vamos a estar haciendo tutoriales y reseñas, así que les agradecería mucho si se suscriben y yo les prometo que voy a mantenerlos bien informados con toda la información acerca de la videografía. Y hoy les quiero hablar sobre las primeras imágenes que salieron en el internet sobre la nueva GoPro Hero 8. Bueno, y también tenemos una información que ha salido sobre la cámara que va a ser anunciada en septiembre de este año. La cámara va a tener un nuevo diseño con una serie de carcasa donde tú vas a poderle poner accesorios a la cámara. Y aquí en las fotos podemos ver que la carcasa tiene un micrófono externo. Ahora, a mí me parece que la GoPro Hero 7 tiene muy buen micrófono para lo que yo la uso. Pero sí me gustaría tener un mejor micrófono. Claro, yo incluso hasta compré este aparatito para poner un micrófono. Y lo más seguro es que perdí mi dinero porque con esta nueva carcasa no voy a tener que usar esto. Pero también vemos de que esta carcasa va a tener dos hot shoes. Y vamos a poder ponerle luces. E incluso una pantallita que vamos a poder articular para vernos, ¿no? Yo creo que GoPro se ha dado cuenta de que muchas personas usan estas cámaras para hacer videos, vlogs y para no solo para hacer acción. O sea que si tú le puedes poner una pantallita, te vas a poder ver, vas a poder cambiar tus settings, me imagino, a través de esta pantalla viéndote así, viéndote a ti mismo, que eso me parece muy bueno. Y también nos muestran que va a haber una luz LED que está muy bien, porque lo que tiene la cámara que no está muy bien es que no es muy buena en poca luz. Así que si hay una luz, y espero que la luz sea lo suficientemente suave para que, digamos que yo esté haciendo un vlog y necesito un poquito más de luz para ayudar al sensor, con la luz lo haga. Eso me gusta muchísimo. Bueno, y también en esta cámara, si ustedes pueden ver, veo que hay un micrófono. Puede ser un micrófono o un ventilador frontal. Yo creo que me estoy yendo más a que esto va a ser un ventilador, porque la cámara sí se sobrecalienta un poco y de pronto le están copiando un poco a DJI poniendo ese ventilador en el frente. Ya en cuestiones de especificaciones, esta página nos dice que la cámara va a tener un nuevo procesador que la va a ayudar, y yo espero que este procesador ayude a que la cámara no se congele tanto. Yo tuve ciertos problemas con esta cámara donde se congelaba un poco y me daba algunos problemas. También dice que va a grabar a 4K a 120 cuadros por segundo. Eso a mí realmente, pues sí está bien, pero no me trasnocha mucho. Y que va a grabar HD a 480 cuadros por segundo. Bueno, eso me llama un poco la atención, ¿no? Porque ahorita puedo hacer en mi cámara, yo puedo hacer hasta 240. Y realmente, pues, para lo que yo hago es muy difícil de yo encontrar algo que sea lo suficientemente rápido para grabarlo así. Pero bueno, 480, muchas personas lo van a usar y va a ser muy bueno. Bueno, también dice que va a tener un lente mejorado. Esto sí, la verdad, no sé. Aquí viendo las fotos, sí se ve el lente un poco diferente al lente que tiene acá. Yo espero que sea un lente que tenga una apertura mejor. Creo que esta cámara, si no estoy mal, es 2.8. O sea que si ellos pudieran poner un lente 1.8, ayudaría mucho a mejorar la imagen y a mejorar la poca luz, la imagen que da cuando hay poca luz. Entonces yo espero que por ahí se vayan. Espero que no cambien, que sea un lente ancho. Me gusta que sea ancho y me gusta que tú lo puedas cambiar después. Espero que eso no lo cambien. Y también nos dicen que va a tener un sensor de 12 megapíxeles, que creo que es lo mismo que tiene esta cámara, así que no cambia mucho en cuestiones de fotografía. Ahora, en cuestiones de mi opinión, a mí me gusta mucho que la cámara sea modular, ¿no? Me gusta porque eso quiere decir que yo puedo tener la cámara pequeña, así como la ven ustedes aquí. Pero si ya yo le quiero añadir más cosas, pues le puedo poner esta carcasa y añadirle la luz, la pantalla, ¿no? Es algo muy parecido a lo que yo hago con otras carcasas que yo tengo. Espérate un momentico. Como esta carcasa que tengo aquí de un lazo, y aquí es donde yo le pongo el micrófono y le pongo la luz si quiero. Pero pues bueno, me interesa mucho porque la luz que está allí me parece muy pequeña y me parece muy bien.
En cuanto a la pantalla, me gusta que la pantalla tú la puedas levantar y yo espero que tú la puedas bajar también en el sistema que tienen allí. Ahora, lo que me preocupa un poco de este sistema y conociendo a GoPro es que me imagino que la cámara tal cual te va a costar $350 porque no la pueden vender más cara y ya estos accesorios te los van a cobrar mucho más caros. Así que, por ejemplo, en comparación, digámoslo, a la Osmo Action, donde tú ya tienes la pantalla integrada por $350, esta cámara me imagino que si tú quieres la pantalla, no sé, te va a valer 50, $100 más. O sea que te están dando más cosas, te están dando más opciones, pero también te las van a cobrar. Yo voy a decir de que en un tipo predicción, yo pienso que esta cámara va a costar más o menos unos $350. Porque como les digo, ese es el mercado, ellos no pueden vender más caro. Y si tú quieres la pantalla, el micrófono y la luz, vas a pagar $100 más. Eso es lo que yo estoy pensando en mi cabeza. Bueno, ahora en cuestiones de que si a mí me gustaría que mejoraran, porque me imagino que esta cámara va a tener muchas más cosas que no sabemos. Me gustaría que mejoraran la estabilización, aunque la estabilización es buenísima, pero me gustaría mucho que la mejoraran más. Espero que la poca luz y cómo funciona la cámara en poca luz, yo espero que cambie muchísimo porque ese es uno de los pocos problemas que le falta a GoPro por solucionar. Y también me gustaría que la cámara no se congele tanto como se congela esta. Si GoPro puede solucionar esos tres problemas, realmente vamos a tener una cámara espectacular que la vamos a poder usar para cualquier tipo de acción, deporte, pero también para hacer videos de vlog y para hacer videos familiares y para hacer incluso videos como el que estoy haciendo yo acá. Entonces, me gusta. Ahora, yo espero pues que GoPro no se vaya a poner pues de agalludo a cobrarnos $100 por la pantalla, $100 por el micrófono, $100 por la luz, sino que todo lo pongan en un paquete junto y que tú puedas comprar la nueva cámara con todos estos accesorios. Bueno, algo que todavía no sé es que si estos accesorios vayan a ser compatibles con la 7, porque si ustedes miran la 8 en estos momentos, se ve muy parecida. O sea, no le están cambiando prácticamente nada a la forma de la cámara. Lo único que veo es que el lente es más redondito y que tiene algunas cositas que cambian, pero la veo muy parecida. Entonces yo espero que esta carcasa y estos accesorios fácilmente se puedan poner en la 7, pero amanecerá y veremos. Pero en general, eso es lo que sabemos hasta el momento sobre esta cámara. Ya está encima. En septiembre, el próximo mes, vamos a estar usando la nueva cámara y yo les aseguro que yo la voy a comprar y que yo se las voy a mostrar y les voy a hacer una reseña sobre ella. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan de esta nueva cámara. A mí me gusta y me gusta lo que está haciendo GoPro. Me gusta este sistema modular. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Comprarían esta cámara? ¿Piensan que la Osmo Action es mejor? ¿O prefieren quedarse con la 7? Déjenme saber en los comentarios. Yo quiero saber y le responderé a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente. Suscríbanse a este canal. Y yo vendré trayendo mucho más contenido para todos ustedes. Así que amigos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Adiós.